Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él le preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él le prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos en el sacerdocio, amados todos en el Señor, esta tarde estoy aquí en representación del delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, y también estoy invitado por la hermana mayor y el párroco de esta parroquia, actual párroco de esta parroquia, como párroco que fui de la misma y también el que construyó esta iglesia. Algo le faltaba a la iglesia, le faltaba una capilla para la Virgen de los Dolores. Vuestro esfuerzo, vuestro espíritu de fe, vuestro entusiasmo y vuestro amor a la Santísima Virgen bajo la vocación de los Dolores ha conseguido el milagro de completar algo que faltaba a este templo parroquial. Hemos escuchado en el Santo Evangelio las palabras de Pedro. Hace una pregunta a Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Si esa pregunta nos la hace Jesús esta tarde a cada uno de los que estamos aquí reunidos, no sé cuál sería la respuesta. La de Pedro sabemos cómo fue: tú eres el Mesías. El evangelista San Lucas también nos refiere este momento. Y exactamente Jesús escuchó las palabras de Pedro: simplemente escucha y guarda silencio. Tú eres el Mesías. Y Jesús guarda silencio. Sin embargo, el evangelista San Mateo nos dice que Jesús, al escuchar las palabras de Pedro, conociendo su tendencia a la vanidad, conociendo su tendencia muchas veces a quererse el mejor y más valiente entre los apóstoles, le dice a Pedro: eso no te lo ha dicho nadie de carne y hueso. Eso te lo ha inspirado mi Padre del Cielo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sin embargo, podemos deducir de ese silencio de Jesús y de la reacción de Jesús, que ha guardado silencio, pero nos dice el Evangelio: empieza a instruir a sus discípulos. El Hijo del Hombre llegará un momento en que será condenado a muerte, sufrirá mucho en manos de los ancianos del pueblo y de las autoridades civiles del mismo. Morirá y al tercer día resucitará. Y Pedro enseguida, dándosela de listo, engreído por la contestación que ha dado a Jesús, pues coge a Jesús, lo separa de la gente, se lo lleva un poquito alejado de la multitud y entonces empieza a decirle: estoy descaradamente en contra de ese proyecto. Por lo tanto, me opongo radicalmente a ese plan que tú nos acabas de descubrir. Nada de sufrimiento, nada de cruz, nada de sangre, nada de muerte. Por lo tanto, desde esa voluntad libre, tenemos que seguir a Jesucristo. Con entusiasmo, con alegría y con amor. Con ilusión repetida o renovada cada día. Las dificultades del mundo
los problemas personales o ajenos, los sufrimientos que vemos a nuestro alrededor o padecemos concretamente en nosotros mismos, tienen que servirnos como escalones para acercarnos cada día más a un Cristo crucificado, pero a un Cristo que promete la resurrección y que vive para nosotros para siempre. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a seguir pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, mejore nuestra caridad y fortalezca nuestra esperanza. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que siga siendo nuestro refugio, porque todos somos pecadores. Que sea causa de nuestra alegría, que nos confirme en la fe y que nos ayude a crecer como hijos de Dios en el dolor, en la alegría y en la esperanza. De esta manera, queridos hermanos, la celebración de la Eucaristía que renueva la muerte y resurrección de Jesús, la estaremos viviendo y nos estaremos identificando con el Jesús que es Redentor y con María que es nuestra corredentora. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Por intercesión de la Virgen de los Dolores, presentemos a Dios Padre nuestros deseos y nuestras peticiones. Por la Iglesia, por el Papa Benedicto, por nuestro Obispo Jesús, por nuestro delegado, don Francisco, por don Ildefonso, don Alfonso, por nuestro párroco, don José, para que el Espíritu Santo los llene de sus dones para el bien de todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz del mundo, para que la codicia y la injusticia no se apodere de los gobernantes y Dios les abra el corazón y sepan servir a su pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que han muerto con la esperanza de la resurrección, por los que formaron parte de la cofradía, para que la Virgen de los Dolores les haya abierto la puerta del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. No sigo. Por todas las personas que nos ayudaron a hacer realidad la capilla, por sus familias, para que la Virgen de los Dolores los proteja y bendiga, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Churriana, nuestro pueblo, por sus niños, jóvenes y ancianos, para que se entreguen a la parroquia y a nuestra hermandad, aprendan desde niños a vivir profundamente la fe y a tener amor por nuestros sagrados titulares, roguemos al Señor. Por nuestra hermandad, por los hermanos que hoy nos acompañan y por los que no están, para que el Señor ilumine el corazón de todos sus miembros y sea un verdadero ejemplo para nuestra comunidad. Roguemos al Señor. Atiende, Padre, nuestras súplicas y concédenos cuanto te hemos pedido con confianza y con amor de Hijo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.